le quería preguntar sobre la situación en, en Venezuela, porque esta mañana se reúne la OEA uh, para abordar la situación postelectoral que se vive en el país. En paralelo, el centro Carter, que fue eh, uno de los únicos observadores que estuvo en el país durante las elecciones y previamente, denunció que no se pueden catalogar de democráticas y que además faltaron garantías tanto el proceso durante la misma jornada como en el proceso previo. Um, ¿Qué espera usted del encuentro donde también asistirá Alicia Bárcena uh, de la, en, en la OEA? ¿Cree que puede aportar luz, arrojar luz en este asunto? Y también, ¿qué opinión le merece el posicionamiento del centro Carter? ¿Qué opinión le merece? Bueno, este, yo tengo la información que Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, eh, no va a participar en la reunión de la OEA. Y no vamos a participar porque eh, no estamos eh, de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA. Antes de conocer resultados, el director de la OEA mago al mago ya había este reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada. Entonces, ¿para qué vamos? ¿Vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país. De América Latina y a cualquier, de cualquier país del mundo. Entonces ya basta con eso. Eh, ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado. No se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo. Se meten este, del extranjero. No solo los gobiernos, ¿eh? los medios. ¿Tú de qué medio eres? Perdón. De la agencia F de España. Sí. Este, es mucha la intromisión. Y en el caso de los medios, no solo de México, sino. El mundo hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio, porque eh, se inclinan mucho de un lado o de otro. Y no son los medios convencionales solo o las agencias. Y ahora las redes sociales están como tomadas también. Entonces hace falta eh, democratizar los medios. Eh, esa es nuestra postura. En cuanto a lo de la Fundación Carter, pues vamos a esperarnos. Yo creo que. Eh, se deben de presentar pruebas, las actas. Pienso que deben de tener actas, aunque la elección se ha llevado a cabo de manera electrónica. Pienso que en el procedimiento eh, hay actas, hay este constancias para saber qué sucedió porque nos quedamos por un lado en el 80% de los resultados en general de una de las partes y ayer está lloviendo que otra de las partes también como 80%, pero así, en un cuadro, como una gráfica. No, tiene que haber actas. Y entonces eh, vamos a poder decidir, en definitiva. Pero sí. Eh, ayudar todos esperando que se tengan pruebas y también respeto a la autoridad electoral de Venezuela.